Bueno, pues hoy estamos celebrando un hito histórico en el Congreso, que es que por primera vez los niños y las niñas de los consejos de participación infantil y juvenil vienen a explicar sus conclusiones delante de los miembros de la Comisión de Infancia y de todos los miembros del Congreso que hayan querido participar con nosotras hoy. Estamos especialmente orgullosas porque esta fue una propuesta de las organizaciones de infancia que desde Unidos Podemos recogimos, que se aprobó en la mesa de la Comisión y después por la mesa del Congreso. Así que bueno, estamos orgullosos de estar llevando eso que decíamos, ¿no? Que la propia gente pueda ser protagonista, en este caso los niños y las niñas, y sean ellos y ellas quienes expliquen las conclusiones y las iniciativas políticas que quieren que se pongan en marcha en el Congreso. Sabemos que van a hablar de educación, de sanidad, incluso de política de asilo, y bueno, sospecho que va a haber mucha sensatez y mucho sentido común en lo que nos van a explicar. Yo me comprometo como portavoz de Infancia de Unidos Podemos a que esas conclusiones que nos trasladen sean trasladadas de forma oficial a la Comisión y las podamos discutir oficialmente, porque yo creo que es importante que también los niños y las niñas tengan una respuesta por nuestra parte y sepan la opinión que tienen los distintos grupos políticos de las propuestas que nos hacen.